Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegen durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Und wir wissen, an uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Chicos, vamos, vamos. Separen a los oficiales para ser interrogados. Dense prisa. Vamos, vamos. Los oficiales por aquí. Por ahí, venga. ¿Eso es oficial? Por ahí. Deprisa, deprisa. Spatz, por fin nos conocemos. Mariscal Göring. Mi esposa, mi hija. Su octava fuerza aérea ha destruido a mi preciada Luftwaffe y ha arrasado nuestras ciudades. Aún así, prefiero rendirme a un compañero aviador. Caballeros, ¿me permiten? Estas fotos han salido en todos los noticiarios. Oficiales americanos celebran una fiesta con el número 2 de Hitler. ¿En qué pensaba el comandante? Dicen que el código de honor entre aviadores trasciende la política. Y el cerebro, según parece. El comandante fue reprendido. Y Ike ha ordenado que Göring sea tratado como los demás prisioneros de guerra. Disculpen. He conseguido un poco de café del despacho del presidente del tribunal. Elsie es la mejor carroñera del edificio. No debería haberse molestado. Oh, el café no es ningún problema, pero un juego de neumáticos sí. No puedo creer que nos haya dejado. Para mí fue como perder un padre. De veras. Todo lo que tengo, todo lo que soy, se lo debo a Roosevelt. Yo estaba en Londres visitando a Churchill cuando llegó la noticia. Previendo el fin de la guerra, el presidente me envió como hombre de confianza para discutir un tema muy comprometido. ¿Qué hacer con los líderes nazis capturados? ¿Qué opina Churchill? Dijo que deberían ser fusilados todos por crímenes contra la humanidad. ¿Usted qué opina? Pues que si es un delito que los nazis fusilaran a la gente sin un juicio justo, nosotros también seríamos culpables. Eso es exactamente lo que opina Truman. Y ahora Churchill está de acuerdo. Y sorprendentemente también Stalin. Tras la Primera Guerra Mundial, ya se intentó un juicio por crímenes de guerra y no se consiguió nada. Porque no tenían nada. Esto era un tribunal internacional formado por las 4 potencias. América, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética. El presidente Truman quiere al mejor fiscal del país. Uno que tenga fama de duro, pero imparcial. ¿Le quiere a usted, Bob? Hace años que no ejerzo de fiscal. El presidente Roosevelt le eligió para el Tribunal Supremo debido a su integridad como fiscal. Por eso Truman le ha elegido para esto, porque quiere un juicio justo, no un linchamiento legal. Me gusta esto, Sam, pero tendría que renunciar a mi cargo. Una ausencia temporal. Volverá en 6 meses, tal vez 7. ¿El presidente ya sabe que yo me opongo a la pena de muerte? Sí, pero no le preocupa porque sabe que hará lo que sea más justo. Un juicio así puede ser dudoso. Si no demostramos que los acusados son culpables, tendremos que dejarles en libertad aunque sus manos estén manchadas de sangre. ¿Lo entenderán las demás potencias? Truman sí. Tendrá la oportunidad de explicárselo. El juicio es suyo y debe crearlo, Bob. Usted establecerá las normas, elegirá el personal y el escenario. Incluso podrá elegir a los acusados. Este juicio puede ser un gran fracaso como el último, si está mal planteado, si no tiene una base legal o moral. También podría establecer unas normas de conducta entre las naciones que cambiaría la historia de las futuras generaciones. El juicio se celebrará en Alemania. Allí es donde están los acusados, las pruebas, los testigos. ¿Aún queda en pie algún hotel decente? No me apetece la idea de pasarme varios meses en una horrible base militar. No tendrás que preocuparte por eso. El ejército ha pedido que no vaya ninguna esposa. Es malo para la moral. Ya sabes, esos hombres llevan años sin... ¿No quieres que vaya? Te espero abajo cuando estés listo. ¿18 menos 3? 15. Bien. 15 más 7. 22. 18. Buenos días, General Spatz. Mariscal, le ruego que se vista y se prepare para viajar. ¿A dónde nos llevan? Solo el mariscal. Ha sido transferido a Bad Mondorf. Bueno, es un balneario muy agradable, pero ¿por qué debo ir solo? Porque solo van los criminales de guerra alemanes. ¡No! Lo siento, mariscal. Vístase, por favor. Tienes que ser valiente. Muy, muy valiente. Eva, ¿entiendes? Vamos, cariño. judíos de Cracovia. Hemos visto la comida del campo, nazi bastardo. Debo decir que tuve suerte cuando el Ministerio de Armamento fue destruido en un ataque aéreo en 1943. Me ahorró mucho papeleo innecesario y chupatintas. Señor, ¿cuál cree que fue la acción más eficaz que llevó a cabo durante la guerra? Cuando Hitler me nombró ministro de armamento, me deshice de los jefes militares y recurrí a los profesionales, industriales e ingenieros. Luego seguí las teorías de Walter Rathenau, el gran líder judío de la economía alemana durante la última guerra. Industrialización, división del trabajo y la maximización de las líneas de montaje. Gracias, doctor Speer. Caballeros, haremos un descanso. Doctor Albert Speer. Sí, oficial. Queda arrestado por crímenes de guerra. Apártense. Atención, hemos recibido las órdenes. Escúchenme. Todos ustedes serán llevados a distintos lugares. Los siguientes prisioneros irán a Bad Mondorf como acusados por crímenes de guerra. Den un paso adelante. Mariscal Wilhelm Keitel. Almirante Karl Dönitz. General Alfred John. Sígame. No he salido de Washington desde la guerra. Ni recordaba cómo hacer las maletas. Estaba tan preocupada en coger todo lo que necesitaríamos para el despacho que he olvidado la mitad de mis cosas. Tengo un par de medias para todo el tiempo. Y ya tienen una carrera. He cambiado cupones de racionamiento con mi amiga Luis para comprar más medias. Está más nerviosa que una gallina. ¿Qué es lo que le pasa? Nunca he hecho un viaje en avión. Buenos días, Bob. John, Bob. Hola. Robert. Buenos días. Caballeros, mi secretaria Elsie Douglas. Elsie, Tom Dodd, asistente de la Fiscalía. Es un placer conocerla, señorita Douglas. Encantada. Coronel John Harlan Amen se encargará de los interrogatorios. Señorita Douglas. Coronel Telford Taylor, enlace con los demás equipos de la Fiscalía. Un placer. El placer es mío. Y el coronel Robert Story se encargará de la documentación. Encantado de conocerla. Ya estamos todos. Vámonos. ¿Jefes militares, líderes políticos? Y los banqueros e industriales que financiaron a los nazis. Y los soldados y civiles que fueron los ejecutores. No podemos juzgar a todo el país. Demostraremos la gravedad de los hechos. Este juicio debe ser el primero de muchos. ¿Y si acusáramos a un individuo simbólicamente por cada jerarquía? Lo cubriríamos todo y de esa forma nadie quedaría impune. ¿Tiene sentido? Sí, si conseguimos condenas podemos seguir acusando nazis hasta que las ranas críen pelo. Pero es posible que no consigamos condenarles y algunos o todos los acusados podrían quedar libres. Aún tengo mis dudas sobre la validez de este juicio. Los crímenes de una guerra nunca han sido calificados como crímenes. Centrémonos en las leyes existentes. ¿Qué leyes han violado los nazis? Violaron tratados de paz, puestos fronterizos y, por supuesto, la Convención de Ginebra y la de la Haya. Cierto. Cada vez que invadían un país, violaban una ley. Yo temo que al final, si conseguimos todos los objetivos, este juicio pueda ser considerado como el triunfo de unos países superiores. Los vencedores castigando a los vencidos. Nuestro trabajo será conseguir que no sea el triunfo de unos países superiores, sino el triunfo de una moral superior. Nos encontramos en una posición privilegiada. Podemos establecer un precedente para que cualquier guerra sin control sea considerada un crimen. Sí, señor. Que todos los recién llegados se identifiquen. Fritz Sauke, el señor. Jefe de reclutamiento de obreros. Ex jefe. Julius Streicher. Editor de... El señor no se pronunció. Derström. Una basura. Ustedes los banqueros son todos judíos, cree que no lo sé. Cállese. Halmar Horas Grilly Schatz, presidente del Banco del Reich y ministro de Economía. Señor, no entiendo por qué he sido acusado. Soy su carcelero, no su abogado. Explíqueselo al tribunal. Hans Fritzsche, jefe de operaciones de radio en el Ministerio de Propaganda Nazi. Calma. Rudolf Hess, ex lugarteniente del Führer. Hess, usted. Joachim von Ribbentrop, ministro de Exteriores Nazi. Usted. Coronel, es el doctor Robert Lai, jefe del Frente Obrero Alemán. Usted es Albert Speer. Sí, señor. ¿Qué le pasa a este hombre? Su mente ya no es lo que era. Es un bogacho y por fin recibe su castigo. ¡He dicho que se calle! Coronel, ese hombre Streicher es un ser repugnante. Un pornógrafo perseguía a los judíos. No quiero estar encerrado con él. No hacemos distinciones. Coronel, respetuosamente protestamos por nuestro arresto. Nos limitamos a cumplir órdenes, nada más. Como militar estoy seguro de que lo comprende. Ahora ya no son militares. Todos son criminales de guerra. Todos, enciérrenlos. Malditos bastardos nazis. ¿Dónde está Göring? Mariscal del Reich Hermann Göring, a su servicio, señor. Se encuentra en Bad Mondorf, una prisión militar del ejército americano. ¿Le han dicho por qué está aquí? Porque perdimos la guerra y para ser fusilado o colgado. Eso depende del tribunal. He oído hablar de ese tribunal. Su opinión no me concierne. La única opinión que me interesa es la del pueblo alemán. ¿Usted cree? En efecto. La historia demostrará que todo lo que hice fue por Alemania. Dentro de 50 años habrá estatuas de Hermann Göring en toda Alemania. Estatuas pequeñas, tal vez, pero una en cada hogar. Está demasiado gordo. A partir de ahora seguirá un régimen. Así estará en forma para asistir al juicio. Capitán. Coronel. ¿Quién es? Hans Frank, señor. Ha intentado cortarse las venas y la yugular. Estos soldados llegaron a tiempo. El carnicero de judíos de Cracovia. Cabo, llévenlo a la enfermería para un reconocimiento. Que 4 hombres le vigilen las 24 horas del día. Rápido. Sí, señor. Buen trabajo, capitán. ¿Cómo se llama? Gilbert, señor. ¿Quieren quedarse a comer con nosotros? Gracias, señor. ¿Es cirujano? Psicólogo. Nos enfrentamos, o eso creemos, al equivalente de hacer un borrador de los 10 mandamientos. Cada nación tiene sus propias leyes, pero no existe una única ley para todas las naciones. Y no es necesario. Juzgaremos a criminales de guerra cuya culpabilidad es incuestionable para nuestros gobiernos. General, si vamos a celebrar un juicio, debe estar basado en la ley, debe ser un juicio justo. Debe determinar el grado de culpabilidad y el castigo apropiado. Un juicio totalmente justo, con abogados defensores, preguntas directas sobre lo declarado. Precisamente. Ante jueces que actúen como árbitros. ¿Como si fuera un deporte? Un dolor de muelas, ¿qué le hago? No es así como se hace en mi país. Ni en Francia. Los abogados ayudan al acusado a preparar la defensa, pero ante el tribunal son poco relevantes. General, en Estados Unidos cualquier acusado tiene derecho a la mejor defensa posible. Como en Gran Bretaña. Permitiría que alguien como Ernst Kaltenbrunner, responsable de la Gestapo, de campos de concentración, de matar a miles de personas inocentes, se presente ante un tribunal y se declare inocente. Eso es precisamente lo que permitiremos. 20 millones de mis compatriotas fueron asesinados por esos criminales fascistas. La mitad de ellos civiles, asesinados sin piedad. ¿Cuántos murieron en Washington así, fiscal Jackson? General, Se me ocurre que tal vez unos juicios separados sean la forma más satisfactoria de reconciliar nuestras diferencias. Los estadounidenses y los británicos, junto con los franceses, celebrarán un juicio contra los nazis que tenemos encarcelados. Kaltenbrunner, Frank, Speer, Göring. Y los soviéticos son libres de celebrar un juicio por separado con todos sus prisioneros nazis. No hay necesidad de ser tan impulsivo. Después de todo, somos aliados. Debemos resolver nuestras diferencias. Por lo menos la acusación ya es un solo grupo, aunque hayamos cedido ante los franceses y dejar que los jueces sean el jurado. Debo decirle que su as en la manga ha convertido al camarada general en un gatito. No me ha gustado jugarlo. No quería acorralar al pobre hombre. Hubiera preferido convencerle. Nuestro amigo se dejó convencer cuando le recordó sutilmente que tenemos a la mayoría de los peces gordos nazis, mientras que ellos solo tienen un par de pececillos. Pero no podía rebatir su argumento. Mi país se ha librado de lo peor, ni ciudades bombardeadas, ni niños masacrados. No puedo ni imaginarlo. ¿Cómo es posible que pueda usted mirar todo esto y querer garantizar una defensa justa para esos hombres? Quiero que se juzgue al nacionalsocialismo para que se incriminen a sí mismos. Además, no quiero que esto vuelva a ocurrir. Bien, no hay duda de que usted es nuestro líder indiscutible, y esto lo ha demostrado hoy. Cuando hayamos terminado aquí, debería ir a Alemania a buscar una ciudad para el juicio, si es que aún queda algo en pie. Mi hermano vino aquí cuando estaba en la universidad. Aún tengo las fotografías que me trajo. No se parecía en nada a esto. No parece la misma ciudad. Había puentes medievales, casas muy pintorescas. Aquí se celebraron algunas de las mayores manifestaciones de Hitler. Nuremberg era el centro espiritual del Tercer Reich. General Clay, ¿qué posibilidades hay de encontrar alojamiento para las miles de personas que asistirán al juicio? Está garantizado. Ciertas zonas de la ciudad no están afectadas por los bombardeos. Hay casas magníficas, muchas vacías, y sus propietarios necesitan dinero. ¿A qué huele? Se calcula que hay 30.000 cuerpos bajo los escombros. ¿Listo? Sí. Síganme. El Gran Palacio de Justicia. Un monumento en más de un sentido. Recibió 5 bombas, pero como si nada. ¡Atención! ¡Firmes! La sala del tribunal está arriba, los despachos en ese ala y tras ese muro las celdas que necesitan. Tengan cuidado. Esa es la sala del tribunal. Esto es un desastre. Habrá que trabajar mucho. Mucho, pero puede hacerse. Bob. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos en el mismo edificio en el que se dictaron las leyes de Nuremberg que privaron de sus derechos a todos los judíos alemanes. Será aquí. Aquí es donde celebraremos el juicio. Deme la orden y haré que el general Patton nos envíe 15.000 prisioneros de guerra alemanes y empezaremos a limpiar la ciudad. Le doy esa orden ahora mismo. Capitán Kyle, ¿qué opina? Bien. Ampliaré el tamaño de la sala. Tendré que quitar esa pared y convertirlo de arriba en una tribuna para el público. He visto butacas en un viejo teatro. Estupendo. Quitaremos los candelabros. Los fluorescentes son más prácticos y también... El Palacio de Justicia será testigo una vez más de cómo se imparte justicia. Señor, acaban de enviar esto desde la base. Muchas gracias, sargento. Fuchs, Morris Fuchs, Brooklyn, Nueva York. Bueno, tal como se expresa, no es de Wisconsin. Gracias. El presidente Truman quiere nombrar a Francis Biddle como juez americano para el proceso. ¿Lo dice en serio? Si lo ha destituido como fiscal general, ¿por qué lo hace? Se sentirá culpable probablemente. Supongo que es mejor esto que un reloj de oro. ¿Qué opina al respecto? Nada. También dice que, a menos que tenga alguna objeción, ¿qué significa? Que no tiene ninguna objeción. De todas formas, tengo que ir a Washington a informar al presidente Truman. De camino puedo hacer una parada en Filadelfia e intentar convencer a Biddle para que forme parte del equipo. ¿Cuándo nos vamos? Necesito que se quede aquí para montar nuestro despacho y un lugar donde vivir. ¿Tomar yo esas decisiones? Oh, no se preocupe. Confío en usted. Bob. Bob. Cuando lea su nombre, suban al camión. Von Papen. Fritzsche. Cuando subamos al avión, Robert Lane. Coja un asiento al lado de la ventana. Será la última vez que veamos la madre patria. Von Schirach, Halberstadt, Rosenberg, Frick, Von Rourek, Sauer, Albert Speer. No podría ejercer la abogacía privada, no después de estos años en Washington, el centro neurálgico del país. ¿Cuál es la situación en Nuremberg? Bueno, estamos reuniendo pruebas y seleccionando acusados. Hemos acordado juzgar a 22 hombres. Hemos seleccionado a aquellos que dirigieron los campos de concentración. Bien pensado. Los que ordenaron la mano de obra esclava y los que la emplearon. Una buena decisión. Los jueces tienen mucho trabajo con las acusaciones previas al proceso. Sí. Usted estará allí para ayudarme. Estoy encantado, Bob. Es un honor. Esto significa mucho para mí. ¿Puedo llamar al presidente y decirle que usted me ha ofrecido el puesto de primer juez americano? Ordenaré que preparen su viaje. Le necesitamos allí lo antes posible. Tenemos que empezar a trabajar. El juicio será dentro de un mes. Tomaremos el postre en Nuremberg. Tranquilos. Con cuidado. Hay para todos. Aquí tiene su coche. Venga, no se agolpe. Tranquilos. Tengo que admitir que me desconcierta cruzarme con 300 prisioneros de guerra cargados de picos. Por eso tienen guardaespaldas que intenten meterse con usted. ¿Le pongo la mesa de lado? No, la luz del sol le produce dolor de cabeza. Hay que ver cómo cuida a ese tipo, señora. Es mi trabajo. ¿Le parece bien? Perfecto. Podría buscar al capitán Kyle. Quiero saber si ya están listos los archivadores. Enseguida. Lo primero que deben entender sobre estos hombres es que son criminales de guerra y no tienen graduación. No deben saludarles ni ninguna otra cortesía militar. Muchos de ustedes han estado en el frente, han perdido amigos, compañeros. Todos hemos visto los cuerpos en las cunetas, hombres que dieron su vida al servicio de su país. Dieron su vida para que ahora nosotros podamos juzgar a estos criminales. Nuestra misión es asegurarnos de que estos criminales sobreviven el tiempo suficiente para que se haga justicia, para asegurarnos de que nuestros compañeros no murieron en vano. Eso es todo. ¡Firmes! Friegue la celda. ¿Cómo dice? Der. Cubo. ¡Iberfregona! ¡Utilícelos! ¡Recójala! ¡Recójalos ahora! ¡Recójalos! ¡Teniente! ¡Wallis! ¡Alto! ¡Quieto! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, bien. Tranquilo. Bien. Tranquilo, tranquilo. ¡Coronel! Doctor. Ahora descansa. Su ritmo cardíaco ha llegado a 300 pulsaciones por minuto. Podría haber sufrido un paro cardíaco. Eso es genial, es justo lo que necesitaba. Perder al toro más grande de la manada. ¿Teniente? Welly, señor. Le hago responsable de este hombre. No debe hacer ningún esfuerzo. Pongo a Dios por testigo que estará en perfectas condiciones cuando le cuelguen. Sí, señor. Sí. Teniente. Teniente Wallace. Con su permiso, le llamaré Mecha de Luz. Muy bien, señor. Bien. Gracias por el viaje. De nada. Robert, bienvenido de nuevo. Me alegro de estar de vuelta. Me alegro mucho de tenerle aquí. Bien. Han hecho un buen trabajo. Espere a ver el interior. Vamos. Excelente. Excelente trabajo, capitán... Kyle. Kyle. ¿Cuál es su historial? Un par de clases de arquitectura. No conseguí el título. Yo tampoco. ¿En serio? Usted es juez del Tribunal Supremo. Verá, practiqué la abogacía durante 20 años con tan solo un año de derecho a mis espaldas. Las cosas eran más fáciles antes. No debería divulgar sus secretos. Yo guardaré su secreto. ¿Cómo van los artilugios para la traducción simultánea? IBM los está fabricando, señor, pero llegaremos a tiempo. Se lo prometo. No lo dudo. Disculpe. Sí. La cuestión es si nosotros estaremos listos. Le están esperando todos en su despacho. Ellos le informarán. La he echado de menos. Yo también le he echado de menos. Cuando estaba en casa, no encontraba los teléfonos, los documentos. Ya no tiene que preocuparse por eso. Yo me encargaré de Göring. Será divertido. Tom, encárguese de Speer. Será un placer. También me gustaría que se encargara de von Schirach y von... Bien. ¿Están listas todas las acusaciones? Sí. Deberíamos esperar hasta el último momento. Hasta que no sean acusados, son prisioneros de guerra. Podemos interrogarles durante todo el día. Una vez sean acusados... Una vez sean acusados, tienen derecho a un abogado. Este será un juicio justo. Entreguemos las acusaciones lo antes posible. ¿Los británicos las han entregado? No sería correcto ser los primeros. ¿Y si los acusados quieren abogados nazis? ¡Diablos, no! Eso sería algo descabellado. Libertad de expresión. Por todos los santos amigos. Nazis defendiendo a nazis cuando ellos mismos deberían ser juzgados y además les pagaríamos. ¿Y qué harían ellos si la situación fuera a la inversa y nos juzgaran a nosotros? No tenemos que responder a esa pregunta en este despacho. Los jueces llegarán pronto, que decidan ellos. ¿Me disculpan un momento? En eso creo que tiene... Acaba de llegar. Es de Biddle. No va a venir en avión. Vendrá en el Queen Elizabeth. Llegará dentro de 3 semanas. Biddle me ha sorprendido un poco. Nunca había visto a un hombre tan ansioso por ser aceptado. No lo sé, pero usted le aceptó. Bueno, aprendí una lección. Y odio aprender lecciones. ¿No cree que es algo ostentosa? La conseguí a muy buen precio. Gracias. Juez Jackson, le presento a Frau Hassel y Herr Hassel. Willkommen. ¿Cómo está? He vivido 5 años en América. Oh, bien, es un placer conocerla, Frau Hassel. Pase, por favor. Sígame, vite, vite. Voy a preparar la cena, algo ligera a estas horas. Gracias. Ligera significa 2 kilos de albóndigas en vez de 2,5. ¿De quién es esta casa? De un banquero que ya no tiene banco. Somos su única fuente de ingresos. Vamos. Gracias, Herr Hassel. Lo haré yo. Dankeschön. ¿Y dónde está su habitación? Arriba. Es como un pequeño apartamento en la última planta. ¿Está bien? Bueno, es mejor que el que tengo en Washington, Bob. No he visto el que tiene en Washington. Oh, Dios, estoy tan cansado. Espere hasta la cena. ¿Le apetece una copa? No, tal vez luego. No haga eso. He organizado un desayuno de trabajo con el equipo para mañana. Bien, bien. Para tratar algunos de los temas más importantes. Ajá. Vaya, sabe hacer muy bien la maleta, Bob. Oh, Bob. Empecemos por este. Espero no equivocarme. Lo hará muy bien, amigo. Abran. Buenos días. Soy el mayor Neave. Soy el oficial nombrado por el Tribunal Militar Internacional para hacerle entrega... Espere. ¿Es usted británico? Lo soy. Por fin, un hombre civilizado. Neave. Neave. ¿Cuál es su nombre de pila? Airey. Airey. Mayor Airey Neave. He oído ese nombre antes. Airey, como el viento. Oh, ¿por qué me suena tanto su nombre? Fui capturado, torturado por la Gestapo y escapé en 2 ocasiones. Oh, entienda, se me reza el nombre que tiene. Soy el oficial nombrado por el Tribunal Militar Internacional para hacerle entrega de una copia de la acusación por la que se le va a procesar. También le recuerdo que tiene derecho a un abogado. No me interesan los abogados. ¿Por qué no me busca usted uno, mayor Airey del viento? Somos hombres cultos y sabemos la verdad. Los vencedores siempre serán los jueces. Los vencidos siempre los acusados, ¿no cree? Abran. Hasta que lo haya estudiado, no puedo hablar de la exactitud de las acusaciones en mi contra. Pero reconozco la necesidad de este juicio y acepto mi inclusión en él. ¿Cómo puede decir eso antes de leer la acusación? Existe la responsabilidad común por los crímenes cometidos en nombre del Tercer Reich. Nadie está libre de culpa, excepto las víctimas. Nos limitamos a obedecer órdenes. No sé nada de crímenes contra la humanidad. Esta es una lista de abogados. ¡Judíos! ¡Todos son apellidos judíos! Quiero ser defendido por un abogado naval alemán. Yo también era abogado, lleno de ideales. ¿Por qué no nos fusilan ahora? ¿Por qué no nos fusilan ahora? Quiero un guardia ante el portillo de cada una de las celdas. Tienen que ser vigilados las 24 horas. No permitiré que cojan el camino más fácil. Necesito unos documentos del archivo. Le espero en su despacho. ¿Ha encontrado algo sobre Paul Slayclick? Oh, coja el que quiera. Hay algo curioso acerca del carácter alemán. Redactan un informe de todo lo que hacen. Es algo perverso. Los nazis han dejado por escrito todos sus pensamientos criminales y todos sus actos criminales. Aquí, en este despacho, hay pruebas para colgar a medio país. Yo me conformo con 21 condenas. Sí. Espero tenerlo hoy mismo. No se preocupe usted por este asunto. Gracias. ¿Tiene lo que necesitaba? Más que eso. He ordenado todas sus notas para su alegato inicial porque estaban bastante dispersas. Legal, temático, anecdótico, precedentes, teorías. ¿Es usted algo? Bueno, no sé. Cuando haya decidido qué, dígamelo. ¡Oh, Dios mío! No puedo creerlo. Me he dado cuenta de que este caso ha despertado al orador que hay en usted. Bueno, he intentado captar el tono, el talante de todo el caso. Un poco de grandeza melancólica, o eso creo. Pues todo está aquí. Tiene algo aquí. Solo disponemos de 2 días para terminar el discurso. Tal vez debería empezar a dictarme. Bien. Eso de la traducción simultánea es como coger una habitación en la Torre de Babel. Y puedo asegurarles que quien quiera que diseñara esas orejeras electrónicas... Auriculares, Sir Geoffrey. Auriculares. Quien quiera que los diseñara no los probó con una peluca de abogado. No se preocupe, a usted le sentarán muy bien. Tendré que cambiar de estilo. ¿Quién es ese de ahí? Es un psicólogo. Lo ha enviado al ejército para consultarle sobre los riesgos de suicidio de los prisioneros. Discúlpeme un momento. Salud. Bob. Francis, lo había dispuesto para que viniera en avión. Tenía que haber llegado hace 2 semanas. ¿Qué ha pasado? ¿Quería aprender algunos juegos de mesa? Necesitaba un cierto tiempo para ponerme al día. He trabajado durante todo el viaje. Estoy preparado. Y mis colegas, me gustaría conocerles. Tal vez luego. Necesito comentarle algo importante. ¿Ah? Debe probar el vodka. No. Gracias. Vamos, pruébelo. Se sentirá muy fuerte. Oh, es la bebida de todos los soviéticos. Oh, en la Unión Soviética lo mezclamos. No, en Francia. Gracias. Gracias. De acuerdo. Mire esto. Es un regalo de mi familia. Cuando acabe el juicio voy a donarlo con algunos documentos a mi alma mater. Creo que las generaciones venideras... Lo que quería comentarles sobre quién será el presidente del tribunal. Los británicos están dispuestos a apoyarle, pero... ¿Sí? No favorecería los intereses del tribunal. Los americanos ya estamos demasiado involucrados y el juicio tiene que ser visto como un esfuerzo de todos. Tengo todos los antecedentes. Sí, lo sé. ¿Quién será entonces? Sir Geoffrey Lawrence. Los británicos comparten nuestras ideas, lo cual es mucho mejor que tener a De Babres o a Nikitchenko. Estoy seguro de poder convencer a los franceses. Pero en América, todo el mundo cree que voy a presidir el tribunal. Francis, su papel aquí tendrá una importancia considerable. Probablemente este sea el último nombramiento de mi carrera, Bob. Así es como me despediré. Con grandes honores. Francis coronará su carrera con grandes honores. ¿Ahora que Ley se ha suicidado? ¿Por quién lo reemplazaremos en el banquillo? No, es un espectáculo de Broadway. No necesitamos un sustituto. Aún nos quedan 21. 21 es un buen número. Chicos, ahí lo tenéis. Biddle no parece muy feliz. Era algo sabido. Caballeros, permítanme presentarles al juez Francis Biddle. Es un placer. Sir Geoffrey Lawrence. Encantado. El juez de Babbage. Encantado. Lo mismo digo. David Maxwell Fife. Es un placer. Damas y caballeros, por favor, un brindis por mis colegas en la justicia. Somos afortunados de tener una profesión en la que podemos decir lo que pensamos, no como los diplomáticos que deben comportarse como perros con correa. Por la ley. ¡Por la ley! ¿Le apetece bailar conmigo? No soy muy buena bailando. Bien. Pongámonos en evidencia. Tienen cabida en este ejército. Pero ya que me ha sido asignado capitán, voy a utilizarle al máximo. Me ayudará a que no pierda más prisioneros. Coronel, por lo que he podido ver, la infraestructura que ha creado es la perfecta sala de suicidios. ¿A qué se refiere? Estos hombres no hacen nada en todo el día, solo pensar en su destino. Es lo que deberían pensar. Si los quiere vivos y cuerdos, necesita mantenerlos ocupados tanto mental como físicamente. Una biblioteca, por ejemplo. ¿Una biblioteca? Una biblioteca podría cambiarlo todo. Y un patio para hacer ejercicio. Yo estaba pensando en algo muy distinto. Podría formar parte de su vida. Darles algo de lo que hablar para abrirse. Estoy seguro de que les encantará charlar con alguien tan brillante y entusiasta como usted. Le dirán lo que piensan, lo que planean y... usted me informará de todo cuanto oiga. No quiero oír nada acerca de la moral o la ética, capitán. Esos hombres son prisioneros, criminales. No son pacientes. Ese es el trato, capitán. Acéptelo. ¿La biblioteca y el patio de ejercicio, señor? Son suyos. Esto es peor de lo que esperaba. Vaya pesadilla. ¿Dónde podemos recoger los pases de prensa? En el Palacio de Justicia. ¿Para qué sirve esa barra metálica? Funciona como un cuchillo. Corta los cables que los alemanes cuelgan en la calle por la noche. Ya han decapitado a varios soldados. Encantador. Hemos llegado, caballeros. Les llevaré las maletas al hotel. Muy bien. Gracias, amigo. Hasta luego. Preparen sus credenciales. Se les facilitarán los pases de prensa y se les acompañará hasta sus alojamientos. Pónganse en la cola, caballeros. Pónganse en la cola. Mira eso. Vite, un poco más juntos, por favor. Das ist Berlin, Berlin, die ewig junge Stadt. Das ist Berlin, Berlin, die meine Liebe hat. Genau im Mittelpunkt der Welt hat sie der Herrgott hier gestellt. Du mein Berlin, Berlin. Rudolf, te lo has puesto en el pie equivocado. ¿Qué? El zapato. Ya. Hess está completamente loco. Está actuando, es muy listo. Si fuera tan listo, no habría pasado los últimos 4 años en una cárcel inglesa. He entregado mis diarios a los americanos, voluntariamente. Verá, ellos demostrarán que intenté dimitir como gobernador de Polonia. No aprobaba la persecución de los judíos. Cualquiera que lea mis diarios entenderá lo que pasaba por mi corazón. Entenderá que las cosas que escribí sobre los judíos y las órdenes que firmé no eran sinceras. Yo le creo, Herr Frank. Pero aún así, usted hizo esas cosas. ¿Cómo lo explica? No me refiero legalmente, no soy abogado ni juez. ¿Cómo se lo explica a sí mismo? No lo sé. Es como si fuera 2 personas. El Hans Frank que usted ve aquí y el Hans Frank líder nazi. Me pregunto cómo el otro Frank pudo hacer esas cosas. Este Frank mira al otro Frank y dice: eres un hombre terrible. ¿Y qué le contesta el otro Frank? Me dice: no quería perder mi puesto. Amigos, cuando mañana empiece esta grotesca farsa, amigos, no olviden que estamos aquí por una razón. Por una sola razón. Por perder la guerra. Pero algún día, una agradecida nación alemana honrará nuestro legado. Doctor, ¿qué tiene si tiene un alemán? Tiene un buen hombre. 2 alemanes, una liga. 3 alemanes, una guerra. ¿De veras está de tan buen humor, Herr Göring? ¿O es así como se enfrenta al miedo? ¿Miedo? ¿A qué debo tener miedo? He enviado a cientos de miles de hombres a la guerra sabiendo que muchos no regresarían. Porque yo, su jefe, iba a temblar al enfrentarme al enemigo. Sé que soy un hombre condenado. Eso no tiene importancia. Aún hay un trabajo pendiente. Y recuerde mis palabras. El trabajo se hará. ¿Qué es un inglés? Un idiota. 2 ingleses, un club. 3 ingleses, un imperio. He hablado con algunos intérpretes para saber la velocidad a la que debería hablar. Es un poco complejo. No solo se trata de la velocidad, sino del ritmo. Tiene que pararse al final de cada frase. Ensayaremos esta noche. No todo. No puede quedarse afónico. Esto es increíble. Buenos días, Teniente Wallace. Buenos días, señor. Hora de irnos, mariscal. ¿Qué tal estoy? Está muy bien, señor. ¿Cómo se encuentra? Emocionado. He esperado muchos meses de silencio. Ahora por fin me van a escuchar. ¿Vamos? No puedo hacerlo, señor. Oh, sí, por supuesto. ¡Prisioneros! ¡Expósense! ¡Acompáñenlos! Bien, sargento, registren las celdas. ¡Registro! ¿Hay música? No. Sir Geoffrey, con mis respetos. Dios le bendiga, Biddle. Adelante. En pie. Este juicio que va a iniciarse hoy es único en los anales de la jurisprudencia. Los acusados, que ya han recibido una copia de la acusación, deben presentar su alegato. Hermann Göring. Tengo una declaración que voy a leer al tribunal. Los acusados no pueden hacer declaraciones, solo presentar su alegato. Visto el auto de acusación, me declaro nicht schuldig, no culpable. Rudolf Hess. Nein, nein. Que conste como no culpable. Joachim von Ribbentrop. Nicht schuldig. Wilhelm Keitel. Nicht schuldig. Ernst Kaltenbrunner. Ich bekenne mich nicht schuldig. Alfred Rosenberg. Nicht schuldig. Hans Frank. Nicht schuldig. Wilhelm Frick. Nicht schuldig. Julius Streicher. Nicht schuldig. Walter Funk. Nicht schuldig. Hjalmar Schack. Nicht schuldig. Karl Dönitz. Nicht schuldig. Erik Reider. Nicht schuldig. Walter von Schirach. Nicht schuldig. Fritz Saukel. Nicht schuldig. Alfred Jodl. Nicht schuldig. Franz von Papen. Nicht schuldig. Otto Zeiss-Intracht. Nicht schuldig. Albert Speer. Nicht schuldig. Konstantin von Neuren. Nicht schuldig. Y Hans Fritzsche. Nicht schuldig. Ya se han oído todos los alegatos. Señor Jackson, puede empezar con su alocución. Con la venia de sus señorías. El privilegio de iniciar el primer juicio de la historia por crímenes contra la humanidad en el mundo representa una gran responsabilidad. El mal que esperamos condenar y castigar ha sido tan calculado, tan maligno y tan devastador que la humanidad no puede tolerar que sea ignorado, porque no podría sobrevivir si se repitiera. El hecho de que cuatro naciones, emocionadas por la victoria y afligidas por las heridas, olviden la venganza y voluntariamente sometan a sus enemigos capturados al dictamen de la ley, es uno de los tributos más significativos que el poder haya concedido a la razón. Si estos hombres son los primeros dirigentes de una nación en guerra, que serán juzgados en nombre de la humanidad, estamos de acuerdo en que debemos concederles la presunción de inocencia y aceptamos la carga de demostrar sus actos criminales y la responsabilidad de estos acusados por haberlos cometido. Nadie tiene el propósito de incriminar a todo el pueblo alemán. Hitler no llegó al poder gracias a una mayoría de votantes, se apoderó de él gracias a su alianza con revolucionarios, reaccionarios y militaristas. Hoy y en los días siguientes tendrán la oportunidad de oír el horror de sus actos. El Ministerio Fiscal proporcionará pruebas irrefutables de estos increíbles acontecimientos. Me cuento entre las muchas personas que durante esta guerra recibió con sospecha o escepticismo la mayoría de esas atrocidades. Ya no. El catálogo de crímenes no deja ninguna duda que pueda ser concebida por su orgullo patológico, crueldad y la avidez por el poder. Oirán la represión de las organizaciones obreras, el acoso a la Iglesia, la persecución a los judíos, la conversión del mero antisemitismo al deliberado exterminio de los judíos de Europa. Oirán una larga serie de agresiones y conquistas alemanas y el incumplimiento de tratados, el terror que asoló Alemania, los estragos causados en los territorios ocupados, y sabrán que el verdadero acusador en este tribunal es la humanidad. La humanidad quiere saber si la ley se ha rendido y si es inútil enfrentarse a crímenes de esta magnitud cometidos por criminales como los acusados. No se espera que consiga que la guerra sea algo imposible. Solo se espera que sus acciones jurídicas pongan la fuerza del derecho internacional, sus preceptos, sus prohibiciones y sobre todo sus mandatos al servicio de la paz, para que los hombres y mujeres de buena voluntad de todas las naciones tengan derecho a vivir sin permiso de nadie y que la ley les proteja. Se levanta la sesión. El discurso de Jackson ha sido aburrido, no ha dicho nada. He dado un par de cabezadas. Bueno, la comida es mejor hoy. ¿Cree que todos los días nos darán comida así? Siempre te alimentan bien antes de colgarte. Sí, eso es verdad. No pueden colgarnos. Somos soldados. Tienen que fusilarnos. Por favor, dejen de hablar de eso. Concentrémonos en nuestra defensa. Si no va a comer, Frank, démelo a mí. Es un crimen desperdiciar esta comida. Mire lo que han hecho con su preciosa ciudad. Nuremberg no es mía. Pero lo fue. Hay algo más extraordinario que las reuniones del partido todos los meses de septiembre. El cielo de noche se encendía como una hoguera con nuestras antorchas por la calle. 250,000 de personas camino del campo de Zeppelin. Recuerdo estar allí durante horas embelesado con el resplandor del Führer. Y luego cogía un grupo de las juventudes hitlerianas y nos íbamos al río a bañarnos. Teníamos que apagar el fuego que ardía en nuestro interior. Pero ahora todo parece un sueño. Un sueño extraño, maravilloso y extraordinario. No era un sueño, era una pesadilla. Obra nuestra y es hora de despertar. La mirada de los ojos de Hitler no era de resplandor, era de locura. ¿Está lista la Fiscalía Británica? Sí, señoría, lo está. Señorías, con su permiso me gustaría leerles un fragmento de la deposición de un tal Hermann Friedrich Greiber, gerente de una empresa constructora, quien como civil fue empleado desde 1941 al 44 por el ejército alemán en la Ucrania ocupada. En varias ocasiones pudo observar los asesinatos masivos de judíos locales cometidos por las SS o Schutzstaffel, la Organización de Policía y Seguridad del Partido Nazi. Según consta en el documento, tuvo lugar el 5 de octubre de 1942 cerca de la ciudad de Dobno. Esa mañana, Herr Greiber fue informado que los 5.000 judíos de dicha ciudad iban a ser llevados en camiones de las SS a un lugar cercano a su solar de construcción, donde serían fusilados y enterrados en grandes fosas. Y continúa. Entonces me acerqué hasta la obra y cerca de allí vi grandes montículos de tierra. Varios camiones de las SS estaban muy cerca. Oí disparos de fusil en rápida sucesión procedentes de detrás de los montículos de tierra. Los que acababan de bajar de los camiones, hombres, mujeres y niños de todas las edades, tenían que desnudarse por orden de un hombre de las SS que llevaba un látigo. Toda esa gente llevaba el distintivo amarillo reglamentario en la ropa, lo que les identificaba como judíos. Sin gritar ni llorar, esa gente se desnudó y se reunieron en grupos familiares. Se besaron como si se despidieran. Observé a una familia, el padre, la madre y 6 hijos. 2 de las hijas eran mayores. Una anciana tenía en brazos al más joven, tal vez un niño de 1 año, y le cantaba canciones y le hacía cosquillas, y el niño no paraba de reír. Toda la gente que estaba a su alrededor los miraba y lloraban. El padre tenía cogido por la mano a un niño de unos 10 años y le hablaba dulcemente. El chico luchaba por no llorar. El padre señaló al cielo y acarició la cabeza del muchacho. Parecía que le estuviera explicando algo. En ese momento, un oficial de las SS que estaba junto a la fosa ordenó que separaran a unas 30 personas y que las llevaran tras el montículo de tierra. Entre ellos estaba la familia que he mencionado. Recuerdo a una muchacha delgada y de cabellos negros, quien, al pasar cerca de mí, se señaló a sí misma y dijo: 23. Luego di la vuelta al montículo y me encontré frente a una enorme fosa. Los cadáveres estaban amontonados uno encima del otro, por lo que solo la cabeza era visible. En todos ellos se veía la sangre cayendo por la espalda. Algunas de las personas fusiladas seguían moviéndose. Otras levantaban los brazos y movían la cabeza para demostrar que seguían con vida. La fosa estaba llena en unos 2 tercios. Calculé que ya contenía unos 1000 seres humanos. Las víctimas, completamente desnudas, bajaron por unos peldaños esculpidos en el muro de la arcilla de la fosa y pasaron por encima de los muertos que había, hasta el lugar donde el oficial de las SS les había ordenado ir. Se tumbaron al lado de los muertos o los heridos. Algunos acariciaron a los que seguían con vida y les hablaron en voz baja. Luego oí una serie de disparos. Miré a la fosa y vi que los cuerpos estaban retorciéndose y las cabezas estaban inmóviles. Se veían sobre los cuerpos que estaban debajo. Poco después, di la vuelta al montículo y vi que había llegado otro camión lleno de gente. Esta vez eran todos enfermos y tullidos. Una anciana muy delgada y muy frágil, con unas piernas muy delgadas, fue desnudada por otras mujeres que ya lo estaban, mientras dos más la sostenían. Era evidente que estaba paralizada. Las mujeres desnudas llevaron a la anciana hasta el montículo y los disparos continuaron. Firmado Frederick Gregor. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de ese Graeber? ¿Eh? ¿Día duro, Mariscal? Al contrario, el almuerzo ha sido excelente. Una visita a la ciudad y en el tribunal teníamos las mejores localidades. ¡Quítenles las esposas! No dejan de hablar de ese tal Graeber. Se han olvidado de nosotros. Ni siquiera nos han mencionado. No tendrán suficientes pruebas contra nosotros, ¿eh? Siempre he sospechado que el fiscal británico es judío. Ahora estoy seguro. ¡Cállese! Por favor, no sean ingenuos. Nos están juzgando. Claro que dirán cosas terribles de nosotros. Ni siquiera han empezado. ¡Enciérrenlo! Dulces sueños, Willis. Buenas noches, Mariscal del Reich. Señorías, me gustaría presentar el documento 294 PS sobre las iniciativas relacionadas con la mano de obra y cómo... Fiscal Jackson. Ya ha presentado 8 documentos casi idénticos relacionados con el mismo tema. ¿Cree que es necesario presentar un 9.? Desde luego. Sí, señoría, lo creo. Muy bien. Puede continuar. El documento 294 PS dice lo siguiente. Mecha de luz. Hoy he llegado a la conclusión de que ya se están cumpliendo las sentencias. El juez Jackson no parará hasta matarnos de aburrimiento con sus interminables alegatos. El Führer. ¡Ah! ¡Qué orador! Una vez aquí, en Nuremberg, él solo tuvo en la palma de su mano una audiencia de 250.000 personas durante toda una tarde. Como estrategia legal, presentar tanta documentación es irreprochable. Pero como drama, es, y lamento decirlo, es agobiante. Bien, como sabe... No se trata de un espectáculo, se trata de un juicio. Y así podemos perderlo. Un juicio es un espectáculo, Robert. Le guste o no, es un espectáculo. Y esos 4 hombres doctos que presiden la sala son tan impresionables como cualquier público. ¿Usted presentaría testigos? Los testigos le darían al juicio un rostro humano. Un testigo convincente puede tener mayor peso que miles de pruebas. Señor Pachelok, mientras estaba encerrado en Dachau, ¿le pidieron que participara en algún experimento médico? Sí. ¿Y el médico nazi que supervisaba este experimento, el doctor Rascher, le explicó el propósito del mismo? Dijo que la Luftwaffe tenía un problema, que los pilotos que eran derribados en el Mar del Norte sobrevivían casi todos a las heladas aguas. Sobrevivían al accidente, pero morían más tarde, después de rescatarlos. El propósito del experimento era evitar esas muertes. ¿Cuál fue su intervención en el experimento? Primero, ayudé a desnudar a otros compañeros prisioneros y los metíamos en tanques de agua. ¿Le obligaron a desnudar a sus compañeros? Sí. ¿Y luego? Luego... Poníamos grandes bloques de hielo. Les poníamos termómetros en el recto para saber que se congelaban. Luego A algunos les metíamos en agua caliente, a otros en agua templada y a otros los poníamos junto a prisioneras totalmente desnudas para que el médico pudiera saber qué método era el mejor para reanimarles. Señor Patchlock, ¿sería tan amable de leernos estas conclusiones de los meticulosos archivos del Dr. Rascher? En todos los casos, el calentamiento rápido es preferible al calentamiento lento, porque tras sacarlos del agua helada, la temperatura del cuerpo sigue descendiendo rápidamente. El calentamiento por calor animal es demasiado lento. Gracias. Señor Patchlock, ¿recuerda qué ocurrió con los sujetos de los experimentos del Dr. Rascher en nombre de la Luftwaffe? La mayoría tuvieron convulsiones y murieron. Gracias. En 1942 fui detenida e interrogada y me obligaron a firmar una confesión. Me negué. El oficial alemán me amenazó y yo le dije: no tengo miedo al fusilamiento. Y él me contestó: tenemos medios que le aseguro son peores que el fusilamiento. Por favor, continúe, madame. Días más tarde me encontré con 230 mujeres francesas en un tren sellado en dirección a Auschwitz. ¿Un tren sellado? Sin comida, sin agua, sin nada. En Auschwitz los trenes llegaban casi hasta las cámaras de gas. Abrían los vagones del tren y los soldados nos dejaban salir. Vi muchos hombres, mujeres y niños, parejas de ancianos, obligados a separarse. Las madres tenían que abandonar a sus hijos. Nadie sabía el destino que les esperaba. Las seleccionadas para la cámara de gas las llevaban directamente a un edificio de ladrillos. Vi a mi amiga Annette en un camión. Me llamó a gritos, diciéndome: cuida a mi hijito si alguna vez vuelves a Francia. Luego rodeó a otra mujer francesa con sus brazos y empezaron a cantar la marsellesa. Una noche nos despertaron unos gritos terribles. Al día siguiente supimos que los nazis se habían quedado sin gas y habían quemado a los niños en los hornos aún con vida. De las 230 mujeres que iban en ese tren, ¿cuántas volvieron de Auschwitz? 49. Gracias, madame. Puede retirarse. Aquí está. La película llegó anoche, muy tarde. Me quedé hasta la madrugada viéndola. Muy poca gente la ha visto. Bob tiene que presentarla como prueba esta mañana. ¿De qué se trata? No va a creerlo. Con la venia del tribunal, Estados Unidos quiere presentar una película como prueba. Es una recopilación de películas rodadas por los fotógrafos militares aliados a medida que sus ejércitos iban liberando zonas en las que estaban los campos de concentración. Adelante. Yo la acompaño. Perdóneme. Era un día muy agradable. Reíamos, bromeábamos. Luego han pasado esa horrible película. Propaganda. Cualquiera puede hacerlo. Un poco de aquí, un poco de allá, y antes de que uno se dé cuenta. Da igual. Esa película... Sabe, he leído muchas declaraciones juradas, informes, estadísticas, pero no lo había entendido hasta que he visto esa película. Yo sigo sin entenderlo. Y nunca lo entenderé. ¿Cómo es posible que unos seres humanos civilizados hagan tales cosas a otros? Tal vez no conozcamos a las personas. Buenas noches, Wallis. Buenas noches, Mariscal. Schwarzbraunes Mädel, du bleibst zu Haus ein arm Mädel, Mädel, wink, 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 unter einer grünen Lilien sitzt ein kleiner Fink, 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 ruft nur immer Mädel, Fink, sie ist ein kleiner Fink, 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 ruft nur immer Mädel, Fink, der Wirt muss sorgen, er soll nicht abhängig sein. Sonst gehen wir morgen beim Abend ein. Ein Darum-Mädel, Mädel, mit, unter einer grünen Lialit. Sie ist ein kleiner Fink, rund immer Mädel, sie ist ein kleiner Fink, rund